Mural que se está pintando aquí en la esquina de Carlos H. Rodríguez y Matorras. Fundamentalmente de los grupos de cuidados o de mascotas o de animales. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, ¿qué están representando en el mural? Bueno, en este mural estamos tratando de concientizar a toda la ciudadanía sobre la importancia de respetar la ley 27.330, que es la, que establece la prohibición de carreras de perros en todo el país, en toda Argentina. Bien. Es una ley que es anexa al Código Penal y que es muy importante respetarla. Y bueno, este mural es en el marco de una causa que se llevó a cabo acá en Cutralcó. Sí, acá se tramitaron 3-4 causas. Exactamente. Y que tiene que ver con la reparación simbólica, ¿no? Con Bien. El recordar a las víctimas, en este caso una de las gatitas es Pampita, la negrita. Ajá. Y bueno, y también estamos recordando en este mural a Estelita, que fue la perra galga que fue arrastrada en Fernández Oro, que nosotros también actuamos como querellantes junto a la doctora Noelia Barainca. Claro. Y bueno, es muy importante también concientizar sobre el no maltrato y no crueldad hacia los demás animales. Bien. Bueno, ¿van a hacer el mural y van a hacer alguna intervención más en la ciudad? Sí, vamos a hacer también un pedido de castraciones masivas, que Ajá. es lo que también desde Manos Amigas, desde Conciencia Animal están pidiendo. Se están reclamando. Políticas públicas de castraciones masivas, de educación sobre cuidado responsable. Esto es un trabajo entre todos, ¿no? Entre la ciudadanía, y también muy importantes son las políticas públicas. Bien. Y que los funcionarios cumplan con lo que establece la ley, tanto los intendentes como quienes están a cargo de las áreas de zoonosis y bienestar animal. Dale, muchísimas gracias. Gracias, ¿sí? A vos. Bien, el trabajo que están realizando aquí entonces en Matorras y Avenida Carlos H. Rodríguez de la ciudad de Cutralcó, esta jornada de domingo.